gracias. Uy, wow, este micro. Gracias a, bueno, a todo este equipo y al equipo de Musiqué por tenerme aquí y por organizar todas estas masterclasses, al igual que los conciertos. Y la verdad es que es alucinante ver, ¿no? Pues yo ahora estoy regresando a Nueva York, he estado allí como 9 años, y ver lo más bonito que estoy encontrándome, aparte de la bienvenida que no me esperaba desde parte de muchas regiones locales de España, es el tema de las asociaciones de jazz. Es una cosa que es bastante nueva en este país y que en muchos otros países ha funcionado siempre, ¿no? O sea, en Estados Unidos se llevan habiendo asociaciones de jazz un montón, en Francia también ha habido bastante cultura de asociacionismo en todas las artes, y en el jazz, pues bueno, es como increíble que esté empezando aquí. O sea, te encuentras asociaciones hasta en Almería que tienen 200 socios y llenan todos los conciertos, incluso un lunes, y traen a gente de todos lados. O sea, realmente yo creo que se está llevando a cabo una labor de educación se está haciendo que la gente se acostumbre un poco a escuchar música de jazz y sobre todo música más experimental de dentro del jazz, que es lo que se está haciendo ahora mismo aquí, ¿no? Entonces, bueno, darles un aplauso primero a ellos por todo este trabajo, que realmente es energía que es, como se dice en Estados Unidos, private energy, y que realmente va hacia algún lado, ¿no? Y bueno, sobre todo que no, aquí no, igual el tema de los socios no sé si se lleva, pero que estéis pendientes no solamente de la masterclass, sino de todo tipo de actividades que se puedan generar, tanto en esta ciudad como en el archipiélago. Así que, bueno, mi nombre es Javier Moreno y soy un contrabajista, compositor, que, bueno, ha llevado una vida estos 10 últimos años bastante nómada. He estado viviendo en Nueva York y en Buenos Aires y en Italia y también un poquito en París. Y, bueno, soy bastante culo inquieto. Entonces, bueno, realmente me encantaría compartir con vosotros esta mañana un poco lo que es mi universo musical y hacia dónde estoy yendo y por qué realmente creo que hay que tener un compromiso con la transformación, con la improvisación y con la composición y con lo que realmente se está cociendo ahora, que estamos viviendo un momento bastante importante, creo, dentro de este estilo y de la música en general. Mucha gente igual tendrá el concepto de que, bueno, la electrónica, el internet, sí, pero realmente estamos con en un momento que se pueden elegir muchas cosas y que se pueden realmente captar un montón de ideas que antes igual no se podían captar tan rápidamente, y se puede ser selectivo. O sea, es realmente un momento muy interesante. Y me gustaría saber, bueno, ¿cuántos músicos hay aquí? Genial. ¿Y qué instrumentos tocáis? Genial. Bien, bien, bien. Genial. ¿Y vosotros? ¿Qué más? Ah, bien, bien. Bien. Joder, qué presión, madre mía. Y bajo eléctrico. Vale. Entonces hay que hacerlo bien. Vale. Ok. Pues, bueno, los demás, ¿sois aficionados a la música? ¿Tocáis algo? ¿Habéis tocado en algún momento? ¿O no? ¿Sí? Un poquito, ¿no? Vale. Bueno, pues voy a hablar de bastantes cosas y, bueno, realmente voy a ver en qué viaje me monto para poder contaros lo que me gustaría contaros, ¿no? En primer lugar, voy a tocar un poquito solo y vamos a hablar un poco de la melodía, y si alguien está familiarizado, que creo que sí, con el jazz, pues que me diga el estándar que voy a tocar o la melodía que voy a tocar al final. Voy a tocar realmente algo que empieza de una manera un poco abstracta, después se va haciendo una comunión con una melodía que es bastante conocida, después voy a hacer un solo y después voy a volver a tomar esa melodía. Y después de eso, el primero que me lo diga qué tema es, le regalo un disco, ¿vale? Thank you.
A ver, a la de tres, nombre del tema. No. Te llevas medio CD, pues estaba cerca. ¿Algún otro, no sé si la sabe? Alrededor de la medianoche. Perfecto, perfecto, perfecto. Te lo doy después el CD, ¿vale? Te lo doy que no lo tengo aquí. Vale. Pero, no, pero por eso, no te vayas, no te vayas. Genial. Pues sí, este es un tema que se llama Around Midnight, alrededor de la medianoche, que bueno, hay una película bastante conocida de, que sale el tema y bueno, en realidad es una composición de Thelonious Monk, que es un pianista que quizás muchos sabréis quién es, pianista-compositor que bueno, hizo bastante mella en los años del bebop, empezó con Charlie Parker, y empezó un poco como a transformar muchas canciones y realmente a inventarse él canciones como esta, ¿no? que era para la época, a principios de los 50, a finales de los 40, era realmente algo bastante, bastante innovador, todavía sigue bastante, de una manera bastante actual, ¿no? Entonces, bueno, ¿habéis percibido dónde estaba la melodía y dónde estaba el solo? Bueno, realmente a veces con el contrabajo, digamos que hay que buscar nuevas maneras de expresarse y de acompañar. Normalmente el contrabajo es para acompañar, y entonces en este tipo de settings o de performance, yo como que me tengo que acompañar a mí mismo, entonces tengo que buscar mis maneras. Entonces, lo que vengo a decir es que, bueno, para mí una de las cosas más importantes que hay en la música, o sea, como bajista, como generalmente uno cuando empieza a tocar, yo empecé también a tocar el eléctrico y todo esto, era como, no sé, como
lo primero que te llama es un poco pues, el bajista haciendo slap o algo, ¿no? Que de repente empiezas a fijarte en muchos bajistas que hacen como cosas virtuosas y todo esto, ¿no? Y realmente dice, empiezas a ver, a mí me pasaba, ¿no? Era interesante que veía mucho el perfil de un bajista solista o algo, ¿no? Pero luego a la vez me di cuenta de que para mí, o sea, el bajo iba conmigo porque me gustaba acompañar, ¿no? Entonces, como que empecé con los dos sentimientos, con los dos feelings, ¿no? Era como... Entonces, sí, uno intenta como imitar a la gente que admira y eso, pero realmente es como que te obnubilas con a lo mejor con una línea de bajo, con algo slap, cuando realmente lo importante es que siempre el bajista tiene que estar sabiendo dónde está la melodía del tema, sobre todo cuando se toca en la forma, ¿no? Lo que quiero hablar un poco ahora es de eso, de melodía y de forma. O sea, como bajistas, ahora que ya tenemos aquí varios bajistas, que ayer por ejemplo no teníamos ninguno, o sea, lo más importante de tocar, o sea, realmente de sentir es el pulso interno que tienes tú con el batería, o si no tienes batería, el tuyo mismo, y después tienes que saber exactamente dónde está la melodía en la forma en el jazz, ¿no? Entonces, siempre es muy... O sea, es importante siempre, al igual que ir cantando un ritmo dentro de ti, aunque no lo toques, esto es una cosa que realmente llevo pensando relativamente hace poco tiempo, ¿no? Que siempre uno en la música tiene... O sea, es más importante lo que no toca que lo que toca a veces, ¿no? O sea, realmente, cuando uno está en una situación de interacción o cuando uno está tocando con gente, ¿no? Siempre, o sea, no es un tema mental, es como una especie de feeling y de información que uno tiene dentro que va dosificando lo que necesita, ¿no? Entonces, la guía de para ir soltando toda esa información cuando la música realmente lo necesita es realmente el drive o la sensación melódica que tienes tú con el tema. O sea, siempre hay que estar cantando la melodía dentro, ¿no? Entonces, bueno, voy a tocar también otro tema que igual es de carácter más folclórico. Y después voy a invitar a una amiga para tocar, para ver realmente, ¿no? O sea, voy a tocar una melodía y acompañarme, como he hecho ahora mismo, y después para ver un poco después, a diseccionar cómo es esto, cómo lo haría yo como bajista después, ¿no? O sea, igual la conocéis. Thank you.
Ahora, de repente, pues estoy en una situación de otro tipo de situación, ¿no? Tengo que acompañar a una cantante. ¿Quieres venir, Beatriz? Entonces, yo ahora mismo he estado sintiendo la melodía y, o sea, realmente la melodía es como... Está todo el rato he estado tocando la melodía y acompañándome con el bajo y haciendo el efecto que quería hacer con el sonido y todo. Ahora estamos en otra situación. Yo soy, me coloco dentro de, de lo que sería la parte del rítmica, de lo que es el setting, que ahora cambia, evidentemente somos dos personas. Y nada, pues lo tocamos tipo un poco chacarera, un poco de intro. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la va llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. Yeah. Qué guay. Bueno, pues esto sería mi parte como bajista y lo que es. O sea, realmente, por ejemplo, si yo tuviera que improvisar sobre este tema, si tuviéramos otro instrumento, pues perfectamente puedo saber la armonía, pero lo más importante de todo como bajistas, aunque parezca mentira, es saber siempre dónde está la melodía y cómo es tu manera de sentir la melodía dentro de una forma, ¿no? Entonces, bueno, ahora hemos tocado un setting como más folclórico. A mí esta música me encanta. De hecho, bueno, mi mujer es argentina, he vivido allí y me ha tocado de vez en cuando tocar, no sé, como... He tocado con Dino Saluzzi, que es un gran bandoneonista. Y bueno, este tema, pues, en concreto tengo una anécdota muy buena, ¿no? Porque el tío... fuimos a tocar y me tocaba tocar a mí la melodía, ¿no? Y es un... Bueno, Dino... ¿No? ¿Alguien conoce a Dino Saluzzi? Bueno... Dino tiene ahora mismo 85 años, es un pedazo de músico que vivió todo el tango de los 50 allí. No, y es un tío duro, es un tío de los que se buscó la vida con el tango, o sea, quiero decir, allí ¿no? Cuando venían los, bueno, barcos, no había... El rollo duro de Buenos Aires, ¿no?
Entonces llegué allí, ¿no? Y bueno, digo, hay gente como que le quiere. Pues en el tango y todo esto se trata un poco como de maestro, ¿no? Es un poco como escuela antigua italiana, ¿no? Se trata. Y digo, bueno, maestro, tal. Y digo, bueno, tocamos Alfonsina, tal. Y bueno, y empieza a hacer la melodía, ¿no? Y entonces yo empecé como. Yo ya, digo, ya mal, ¿no? Ya empezamos a. Y no, no, realmente no, como. Era como. Digo, ta, tararara, tararara. Y digo, bueno, pero es que esto no, no es lo mismo. Tiene, o sea, esta melodía tiene que ser así. Y como, bueno, o sea, realmente te lo dice Dino y tienes que hacerlo, ¿no? Pero digamos que, yo qué sé, cuando tocas sobre todo con gente de este tipo, ¿no? Que realmente admiras, es como que te das cuenta del poder de todo esto, ¿no? De que es una cosa que realmente a mí me gusta siempre hablar, ¿no? En este tipo de situaciones. Que es una cosa que además me ha pasado bastante, o sea, yo sí he pasado por academia, digamos que yo empecé estudiando clásico, después he estado estudiando en Holanda 4 años, después me fui y estudié un máster en Nueva York. Bueno, entonces, y la que a mí me pasa mucho, que no sé si les habrá pasado a ustedes, que cuando vas a estudiar jazz, realmente llegas y lo primero que te ponen es una pizarra con el Autumn Leaves o con cualquier otro tema. Con todos los acordes y todo analizado, y te dicen: No, para la siguiente clase te vas a venir y te vas a poner los numeritos romanos y te vas a aprender la escala. Y dices: Bueno, pero o sea, ¿por qué? Si realmente igual muchos de nosotros no empezamos digamos, con el jazz, o sea, con la música de esta manera, empezamos aprendiéndonos canciones, líneas de bajo y melodías, ¿no? O sea, ¿y por qué el jazz no va a ser igual? O sea, quiere decir. Entonces, a lo que voy es que siempre, o sea, yo soy siempre partidario o sea, de preguntarle a la música lo que necesita. O sea, si tú necesitas saber qué acordes son, primero aprende a saber, por ejemplo, en qué nota o qué sonido tiene donde está cayendo la melodía, y después de ahí empieza a construir tu propio acorde. Porque además hay una cosa que decía Charlie Haden. Que yo tuve una masterclass una vez con él, que era alucinante, ¿no? Y dice, bueno, siempre, digamos que tiene, o sea, no sé, la melodía es como, tienes tú tu propia manera de cantar una melodía, todo el mundo tiene su propia manera, o sea, pero el tío hablaba de que cada uno tiene una manera también de escuchar su propia armonía, ¿sabes? Y sobre todo, él es un gran ejemplo, ¿no? Porque si le escucháis y si sabéis quién es Charlie Haden, es un tío que realmente te puede dar la sensación de que ha estado haciendo el mismo solo toda la vida, ¿no? Pero es porque él tiene su propia, o sea, siempre como, o sea, no sé, es como este tipo de frase siempre resuelve de la tercera a la tercera, ¿no? Pero es su manera de entender la armonía. Entonces, o sea, quiero decir, la vida realmente es cierto que tienes que saber cómo cantar tú tu propia melodía, y también hay cosas de cierta armonía que no. O sea, que quiero decir, o sea, yo cuando estudiaba, me acuerdo en Holanda, que era una información increíble. Me iba a mi casa diciendo, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, quiero decir, porque decían, era todo ejercicios de pasar de la novena a la séptima y de la séptima a la novena y no sé qué. Y había cosas que te valían y otras cosas, pero dices, ¿por qué coño tengo que pensar en notas? O sea. Quiero decir, no será más importante el sonido y después buscarle la lógica qué tipo de sonido. O sea, realmente yo sigo sin. O sea, oigo las novenas dentro de mí, pero cuando estoy haciendo un solo o algo así, de vez en cuando, o sea, me apoyo. O sea, porque igual estoy en una zona que el pianista está tocando una novena o está tocando una trecena, y yo puedo tener. O sea, esa es otra cosa, que es lo importante siempre intentar ver de qué manera puedo ser más rápido para interaccionar con los otros músicos a nivel intuitivo. Pero igual yo no sé qué es esa novena, ¿sabes? O sea, como que a lo mejor no era para mí, ¿sabes? Hacer todo esto, ¿sabes? Quiero decir que igual era más fácil intentar buscar mi propia armonía y mi propia voz dentro de esto, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que se consigue transcribiendo y cantando en el metro y cantando en el autobús y todo, escuchando la música de una manera no, o sea, no teórica, pero sí analítica. O sea, pues es una manera intelectual, pero siempre cerca todo de la intuición y de lo emocional, que es uno mismo, ¿no? Joder, qué charla estoy echando, madre mía. Me largo ahí. Pero va un poco de eso, ¿no? Entonces, no sé.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La verdad es que estoy hablando mucho de melodía y de forma y todo esto, pero yo soy un loco y ahora voy a empezar a mostrar cosas porque realmente mi mundo está un poco, siempre intento hacer como guiños adentro de fuera de la, dentro y fuera de la armonía, dentro y fuera de la forma, y me gusta mucho tocar abierto, ¿no? Pero antes de pasar un poquito a la locura, me gustaría poneros un ejemplo también de Time After Time, ¿no? De, por ejemplo, Chet Baker, que ayer lo estuve viendo, me parece que es un buen ejemplo. Voy a ponerlo y vamos a intentar ver de qué manera, o sea, se siente, cómo se siente la armonía y cómo realmente se siente dentro de la armonía, se siente la melodía también, ¿no? A ver. Mira. Estos son temas que realmente... Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say, cerca de la melodía. So lucky to be loved. They don't want to see. So fíjate, todo el solo está, la armonía está presente, ¿sabes? También es el cantante, ¿no? What I know, the passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky. Digamos, este sería un tema que se escucha todo y realmente hay una parte de un solo que está cerca de la melodía, siempre está cerca de la melodía. O sea, oye, es que Chet Baker no está, o sea, está pasando por cambios, pero no está pensando. O sea, cuando está en mi menor no está... O sea, está realmente cerca de la melodía y todo lo demás son respuestas de la armonía y de lo que es el tema a la estructura de la melodía. O sea, si por ejemplo nos fijamos en esta parte de esta frase del solo... ¿Dónde está? A ver. After time. Como que realmente hace una pausa como la melodía, es lo mismo, o sea, hace una respuesta, o sea, dentro de su improvisación hace una respuesta en la forma que es casi igual que la melodía, o sea, es como respeta realmente lo que es la estructura, ¿no? Entonces, bueno, esto digamos que
para concluir un poco la parte armónica y la parte de antes de los 50 y antes de o sea, y antes de los 50, ¿no? Decir que la armonía, o sea, y la melodía y el bajo realmente, o sea, lo primero es ritmo y melodía, y después armonía y buscar respuestas de lo que hay dentro de la forma, ¿no? Entender realmente cómo es una canción y cómo es una forma y lo que significa para uno mismo, ¿no? O sea, realmente cómo puede sentir una melodía uno mismo o sea, a nivel personal, ¿no? Bueno, el salto que quiero dar es el siguiente. O sea, realmente pasa que a partir de los 50 pasan cosas, sobre todo, ¿quién conoce? Esto es una pregunta que quería hacer, porque es una cosa que me pasa mucho, ahora, ¿no? Que de repente estás de gira por ahí y de repente estás con todos los músicos, ¿no? Y haces un bolo y de repente, pues como ahora todo el mundo se puede grabar su bolo y no sé qué, lo pone vamos de viaje, vamos a escuchar lo que hemos hecho, ¿no? Y empiezas a escuchar lo que has hecho, tal, no sé qué. Dice, vamos a esta parte que igual ha habido aquí algún error, no sé qué, ¿verdad? Y luego empiezas a poner discos, ¿no? Y dices, no, has escuchado este disco, no sé qué, has escuchado el otro. Y vas poniendo, a lo mejor en un viaje de 3 horas, y te has escuchado 20 canciones de discos diferentes, de épocas diferentes. Bueno, es alucinante, ¿no? A lo que iba antes de toda la información. Pero también, hablando de lo que quería hablar antes y haciendo un poco de preámbulo a lo que voy a hablar después, sigue siendo importante escuchar discos. Por ejemplo, a lo que quería ir. En el año 59 se graba un disco muy, muy importante que es de Miles Davis. ¿Alguno sabe qué disco es? Bien. ¿Cuál es el segundo tema de Kind of Blue? El primero lo sabemos, ¿no? No. Bueno, so what? Sí. Es a lo que voy, o sea, ese tipo de discos. Realmente, no sé, o sea, fueron, no sé, en esa época Miles estaba realmente en un periodo de transformación que dejaba totalmente de lado el hard bop y realmente ese disco, yo leí un poco del libro que se escribió sobre él y es una obra maestra en términos de sonido, en términos de intención, en términos de lo que estaba pasando en ese momento en Nueva York y todo, pero ahora la gente no se toma el interés de. No, no, es una cosa de que nos pasa un poco, ¿no? Que no buscamos espacios para la paciencia del estar conectados con discos, ¿no? Con lo que realmente era. O sea, yo me acuerdo de estar en Madrid cuando empecé a escuchar jazz, que me iba, o sea, ahorraba pasta de donde fuera para irme a comprar un disco a la tienda de discos. Y de repente pillé, Kind of Blue, pillé de ahí, ¿no? Y era como que me lo escuché 50.000 veces. Eso es súper importante, ¿no? Realmente creo que es muy, muy importante. O sea, hay como 20 discos en la historia del jazz que si uno quiere ser jazzista o uno quiere. Bueno, y aunque no quiera ser jazzista, no quiero ser tampoco exclusivo con esto. O sea, hay muchos que posiblemente toques otro tipo de estilo. Pasa con todo tipo de música. O sea, creo que hagas lo que hagas, hay que realmente buscarle ese espacio a escucharse un disco entero, porque un disco entero es una historia, ¿no? Y muchas veces no nos tomamos el interés de hacerlo, ¿no? Por eso es importante saber el orden de qué orden de temas, ¿eh? No sé, el segundo tema de Kind of Blue es Freddie Free Loader, ¿no? Que es un blues que además es el único blues o sea, el único tema, creo, que toca Wynton Kelly, el pianista. O sea, que el setting es un poco diferente, lo demás lo toca Bill Evans y hay que entender un poco, o sea, el color que por qué Miles eligió tocar con Wynton Kelly ese tema para swingar de una manera y por qué quiso después darle pie a Bill Evans a que le diera un color más intimista, más impresionista al Kind of Blue, porque Bill Evans era un tío que tenía mucha influencia impresionista también. Entonces, no sé por qué él quiso conseguir ese sonido y por qué quiso poner ese orden, ¿no? Porque primero So What, que te muestra todo lo modal. Y todo así como algo, todo el mundo estaba acostumbrado a tocar con melodías preciosas y todo eso, pero realmente nadie estaba acostumbrado a tocar, ¿sabes? 20 compases en un acorde, ¿no? O sea, eso era más típico de otro tipo de folclore, ¿no? Que se improvisaba más. Igual lo modal, pues, no sé, en música más oriental o todo esto, pues es algo, ¿no? O sea,
sepa, muchas, ¿no? Que te quedas en esta, un pedal. Era más típico de digamos, de esa o sea, más típico de otras épocas o de otro tipo de culturas. De repente descubren ellos lo modal y, bueno, en realidad, pues, me estoy liando un poco, pero vamos a ver. Hay un tío que se llama Jimmy Giuffre, que le tenéis que escuchar también, que seguramente que no... Todos os podéis quedar con mi mail y todos me podéis contactar cuando queráis. Y me encanta, a mí me encanta hablar de música y de verdad me tomo el interés de hacerlo. Si queréis, podemos hablar, o sea, de todo lo que estoy diciendo, si hay, alguien se quiere escuchar después la masterclass o de lo tal, pues me lo dice. Hay un tío que se llama Jimmy Giuffre que grabó un disco que se llama Tangent in Jazz, que muy poca gente aquí en España lo conoce porque lo he hablado. Que además era una cosa de la West Coast, ¿no? Era como que tenía otro tipo de rollo y el tipo ya como que vislumbra un poco de zonas modales que no había vislumbrado quizás más. Este disco es de los años 56. Y lo más alucinante de todo es que este tío era un tío de straight ahead, ¿no? De tradición, y en el año 61 grabó un disco con Steve Swallow. ¿Conocéis a Steve Swallow? Steve Swallow es un bajista eléctrico que fue contrabajista. Con Paul Bley. ¿Alguien conoce a Paul Bley? Bueno, realmente en esos 5 años el tipo pegó una locura y luego desapareció, ¿no? Era clarinetista y saxofonista. Y también le iba a este rollo también más modal y todo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería hablar es de esto, ¿no? De la importancia de... Bueno, ese disco, después del Tangent in Jazz, el disco con Steve Swallow se llama Fall. Free Fall se llama. Como el disco de Melissa, de hecho, ¿sabes? Entonces, bueno, esto además me hace también pensar en lo que quiero decir ahora, después de la introducción. Entonces pasa que, bueno, este año 59, ya viniendo con el tema de lo modal, también sucede una cosa, que mucha gente al tocando jazz, o sea, está buscando romper límites, ¿no? Y lo digo porque esta ruptura que sucede en el año 59, año 60, es vital, o sea, para mí, bueno, también pasaron muchísimas cosas en filosofía, en derechos humanos, o sea, era realmente una lucha, los 60 debieron ser increíbles, o sea, sobre todo en Estados Unidos, como se vivieron un montón de cosas que, por un lado estaba la psicodelia, experimenta también con todo lo modal, en el rock, que viene de otro lado, no sé si conocéis Grateful Dead, bueno, Jerry García es uno de los artistas de lo modal para mí, y sigo escuchándolo porque tiene un lenguaje increíble. Entonces, no sé, hubo un montón de rupturas. Entonces, hubo una ruptura con el tema armónico y melódico, en el cual se empieza a meter lo modal, y luego también hay una ruptura con la forma. Hay gente que realmente pues empieza a no querer, o sea, a decir, joder, si puedo ir mucho más lejos, o sea, quiero decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? No sé, si lo importante, efectivamente, es la melodía. ¿Por qué no pasar un poco de la vestimenta, que es la armonía, lo que viste la melodía? ¿Por qué no realmente pasar de eso, ¿no? Y entonces, en el año 59 nace también discos como los que grabó Ornette, que ahora voy a poner alguno. Y entonces se rompe todo. O sea, por un lado aparece lo modal, por otro la psicodelia en el tema del rock, y por otro lado aparece el free jazz, que ahora mismo es una música que en el jazz contemporáneo, lo que yo he estado viviendo en Nueva York y en la escena donde naturalmente fui a parar, pues, vamos, se salen muchas de esa experimentación de dentro de la forma, salen, o sea, de fuera de la forma, salen muchas maneras también de tocar dentro de la forma y de las estructuras. Hay gente que realmente se empieza a tomar el interés de hacer las dos cosas, como Eric Dolphy. ¿Conocéis a Eric Dolphy alguno? Grabó con Coltrane algunos discos. Andrew Hill, ¿lo conocéis? Bueno, ahora voy a poner algunos discos. Solamente para deciros cosas que quizás... Yo lo sé porque, por ejemplo, en Argentina es alucinante, ¿no? Esto es una cosa que también me gusta, quiero hablar, ¿no? Sobre todo de la personalidad que tiene cada una de las escenas, también de lo interesante que está pasando ahora, ¿no? Que, no sé, hay afinidad
hay diferentes afinidades, ¿no?, de musicales. Y en Argentina, por ejemplo, o sea, yo sé que aquí en España se lleva mucho, digamos, lo que es el modern jazz o gente, no sé, Mark Turner, se conoce mucho en Europa en general, se conoce Mark Turner un montón, se conoce, no sé, como Chris Cheek o Brad Melda, todo esto. Pero de repente, en Argentina, yo cuando llegué, pillé muy, muy buena onda con músicos allí increíbles, pero sobre todo lo alucinante es que nadie sonaba como modern jazz, todo el mundo se fijaba en este tipo de discos que estoy hablando, ¿no?, de Andrew Hill. O sea, de repente los pianistas no sonaban como Brad Melda, sonaban como Paul Bley o como Andrew Hill, ¿no? Es alucinante. Pasa también en menor medida y con un rollo más, digamos, cerca de lo clásico, pasa un poco en Francia, ¿no?, en París, que la gente, hay gente que sí que quiere sonar como Nueva York o como lo que está sonando ahora, pero realmente han pillado un montón de influencias también dentro de la música clásica contemporánea, que también ahora, o más de clásica contemporánea, de la música clásica moderna del siglo XX, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, simplemente quiero también poner sobre la mesa lo que ha sido mi experiencia y lo que también me gustaría traer aquí a España, ¿no? O sea, todo este tipo de mezclas que yo tengo y lo que me ha tocado también acompañar y a los artistas con los que he compartido y ver, ¿no? O sea, y poneros unos discos que quizás, pues igual, no habéis escuchado este tipo de artistas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir allá. Voy a poner primero, por supuesto, al maestro Ornette Coleman. Voy a poner un tema que se llama Peace, que es muy interesante porque pasa lo mismo, como estaba hablando antes del tema, o sea, del tema de cómo sentir la melodía. O sea, aquí vamos a escuchar una melodía sobre un tema y después vamos a escuchar una improvisación a trío que no tiene que ver con esa melodía y que no tiene armonía, pero sí tiene tiempo y tiene sonido. Entonces, hay intención, hay mensaje y hay ritmo. Eso es como empieza el free jazz, ¿no? De alguna manera empieza con eso, ¿no? Con digamos que porque hay un montón de o sea, empieza también música, en esa época empieza música minimalista, o sea, hay mucha gente, no sé, Stravinsky ya había explorado muchísimo con un montón de settings también de jazz dentro de la tonalidad, entonces es como una respuesta a salirse de todo y que a esta gente les funciona y que dejan una impronta que después es, vamos, para mí es una de las cosas más interesantes que ha pasado en el jazz, ¿no? Otra cosa es que ganara un dinero con ello, pero bueno, allá va. Esta es la melodía. Espera tu teto. Charlie Hayden, Billy Higgins y Ornette Coleman y Don Cherry. Charlie podía estar un poquito más afinado aquí, pero se lo permitimos. Yo por lo menos. Ahora vamos a ver cuándo empieza el solo, ¿no? Esto es melodía todavía. Parará. Tarará, arará, y empieza el solo. Aquí no hay armonía. Tarará, poporará, peperará, poporará. Están cerca de la melodía, pero no hay una estructura. Es totalmente abierto, free. Do ba da ba.
solo pulso, ¿no? Y realmente el bajista está escuchando, o sea, están componiendo temas a tiempo real, ¿no? O sea, Charlie Hayden escucha perfectamente lo que está haciendo Ornette, ¿no? La intención y la armonía que está escuchando Ornette, que tiene una armonía que dentro de la tonal es un lenguaje suyo, ¿no? Bueno, en fin, voy a poner un poquito más de Ornette. Pasa también que dentro de toda esta gente empiezan, o sea, descubren un lenguaje que realmente también les vale, o sea, quiero decir, ciertas cosas que no eran correctas ahora son correctas. Entonces pasa que dicen, ¿por qué no tocar de esta manera también dentro de los cambios? Pasa mucho, ¿no? Que dicen, no, tocar in, ¿cómo tocas tú in o tocas out, ¿no? Si tú descubres y realmente crees en una manera de expresarte dentro de lo atonal, con el tiempo llega a instalarse dentro de ti y lo puedes usar para usarlo también dentro de lo tonal. Por ejemplo, voy a poner ahora mismo como algo de Andrew Hill, que es el pianista que les hablaba antes, que fue además una de las mayores influencias. ¿Conoces a Herbie Hancock? Bueno, primero estuvo Andrew Hill y después estuvo Herbie Hancock. Y si tenéis muy metido dentro de vosotros a Herbie, vais a escuchar realmente cosas de este pianista que están en el playing de Herbie, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a escuchar ahora es también con Eric Dolphy, que es un saxofonista, que también llegó, o sea, por otro lado, no tengo tanto tiempo para poner discos, pero evidentemente otro que se instaló dentro de estos años, que fueron de los 59 al 66, se instaló en un sitio muy, muy interesante, fue Ornette, Coltrane. Y Eric Dolphy, en esa época, ¿conocéis? Bueno, conocéis a Coltrane, si le conocéis, ¿no? Bueno, pues Eric Dolphy, los últimos discos de Coltrane, fue como un referente, y Coltrane era como que él y Albert Ayler. ¿Sabéis quién es Gary Peacock? Bueno, Gary Peacock en el año 61 grabó un disco increíble con Albert Ayler, antes de dedicarse a tocar standards con Keith Jarrett y todo este tipo de cosas que sucedió en los 80. Bueno, llegaron bastante lejos con este trío. Albert Ayler era uno, que no tengo tiempo para ponerlo, pero sí voy a poner a Eric Dolphy, que ya te digo que, sobre todo, podría poner Coltrane, pero no sé, yo creo que muchos quizás habéis escuchado los Supreme, y si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo, pero es lo más accesible que la gente suele escuchar, ¿no? Digamos, de este lenguaje más atonal. Es a la conclusión que llegó Coltrane. Pero antes de llegar a esa conclusión, Coltrane, había mucha gente alrededor, o sea, Coltrane llegó como a una conclusión de no forma, espiritualidad, o sea, melodía y atonalidad, porque realmente a los Supreme es un disco que tiene mucho de atonal y de libertad, ¿no? Pero hay mucha gente que también estaba alrededor suyo, y este es Andrew Hill y Eric Dolphy. Entonces, voy a poner un poco para que escuchéis un poco la manera que tenía esta gente de... Se habían instalado de alguna manera dentro del free y llevaron el tema del free dentro de composiciones suyas propias, ¿no? Entonces suena, es como que empieza a sonar todo un poco, pues se dice un poco el lenguaje out, que es lo que se maneja bastante ahora en gran parte de la escena de Nueva York. Además, gente como Mark Turner, o sea, hacen incursiones, Mark Turner, todo el mundo conoce, he visto conciertos, hacen incursiones dentro del free. Bueno, ahora llegamos a esto. Pero voy a poneros algo, ¿no? Por ejemplo, Blackfire. Le pongo... Sí, venga, Blackfire. Esto es año 63. Me suena a Herbie, a mí me suena un montón a Herbie.
Esto es melodía, ¿eh? Y hay forma. Lo que pasa es que hay una manera más. Pasan por los cambios, más o menos, pero es una manera bastante hippie, digamos, ¿no? Como ofrecen como otro tipo de visión. Son gente que están dentro del in y dentro del out, dentro de lo tonal y de lo atonal, ¿no? Es lo interesante de esto. O sea, el piano está haciendo cosas totalmente diferentes, no está apoyando realmente verticalmente lo que sucede con el saxo, ¿no? Y si escucháis su solo, esto no me gusta hacerlo porque lo hacemos mucho esto, vamos al solo de no sé qué. Habría que escuchárselo todo, pero no tenemos toda la mañana. Vamos a escuchar un poco el son del piano. Mira qué manera de concebir su armonía, ¿no? Es súper personal, eso es lo que hablaba antes de Charlie Hayden. Aquí hay acorde, pero de alguna manera lo está sintiendo de su manera y tocando fuera, ¿no? Herbie, o sea, es que Herbie pilló un montón de este tío. Ganó mucho más dinero también, ¿eh? Otra cosa que se reta mucho, volviendo otra vez a la tonalidad, otra cosa que se reta mucho dentro de quitándose el límite de lo armónico, es el tempo. O sea, es como... Realmente, al no tener que pasar por cambios, se puede hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, un extremo que se reta es el tiempo. Voy a poner un tema también de Ornette Coleman. ¿Conocéis a Scott Lafaro? Bueno, Scott Lafaro, sabéis, fue un bajista increíble, que fue el padre del bajo moderno. Y vale, todo el mundo le conoce porque grabó en el año 59 también con Bill Evans Poetry in Jazz, que fue contemporáneo con Kind of Blue, dentro de lo modal, lo impresionista de Bill Evans, no sé qué. Pero, por lo que se cuenta, son leyendas que uno se quiere creer o no, se cuenta que realmente estaba harto ya de tocar con Bill Evans, o sea, que no quería tocar eso. Entonces, esto voy a poner un tema, que guay que estéis aquí bajistas, porque lo puedo compartir con vosotros, de Ornette, que se llama The Alchemy of Scott Lafaro. O sea, eso es un tema que grabó Ornette con Scott Lafaro, porque Scott estaba tirando ya por el free, estaba ya, digamos, antes de que... se muriera el pobre en un accidente de tráfico con, creo que fueron 27 años tenía el tío, ¿sabes? Pues estaba aquí. De hecho, otra anécdota bonita es que, ¿sabes? Que Scott Lafaro era un tío que técnicamente era una bestia, natural, ¿no? De talento, y que compartió piso con Charlie Hayden, ¿no? Y que Charlie Hayden como que practicaban los dos en la casa, y Charlie Hayden se dice que como que una de su manera de como fijar un poco su estilo fue después de escuchar un montón a Scott Lafaro decir, yo no voy a poder nunca tocar así de rápido o tener esa facilidad técnica, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y realmente, bueno, yo creo que, no sé, esas son leyendas urbanas, pero tiene sentido. Bueno, voy a poner este tema, y en este tema lo que se reta es el tiempo. Al no haber armonía se reta mucho tiempo. Hay una melodía abstracta, y se reta, pero se reta al tiempo, o sea, se toca, pues, ahora como he dicho. Mira. Esta es la melodía. O sea, es como Scott Lafaro, increíble, ¿no?
Están aquí. Melodía. Bueno, prefiero escuchar a Scott, pero quiero decir, ahí es sin pensar realmente en nada de armonía, ¿no? Concepto del espacio, ya realmente es como si se quita la barrera de la armonía y de la forma, hay un concepto del espacio increíble, ¿no? Entonces, bueno. Oye, ¿tenéis preguntas? ¿Me queréis contar? Ahora, si queréis, cuando queráis me paráis, que si no me rajo ahí. Entonces, bueno, esto es un poco para entender. Para entender un poco lo que bueno, ahora mismo está pasando en parte. Este es el volumen. Lo que está pasando un poco en la escena de Nueva York del avant-garde y lo que pasa mucho en otros países como Francia. Francia también está más cerca de esta música que otros, no sé, Italia también tiene mucho de esto. Yo viví en Roma también un año. Son escenas que el norte de Europa, hay mucha gente que toca, está cerca de esto, ¿no? Realmente. O sea que simplemente, bueno, pues dejar esto aquí y acercaros también a este tipo de estilo. Y ahora os voy a poner cosas que de gente, bueno, que yo he tenido el honor de tocar antes de poneros también mi música y que, bueno, están en este tipo de escena, en esta escena, pero vienen un poco de toda esta cosa que estoy contando de los años 60, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner a un gran amigo y un gran saxofonista, se llama Tony Malaby, que es muy, muy conocido en otras partes de Europa, pero no nada conocido aquí en España. Y bueno, es, digamos, o sea, ¿conocéis a Paul Motion? Bueno, Paul Motion, los últimos discos de Paul Motion los grabó Tony Malaby. No sé, para que entendáis un poco también lo que está sucediendo. Y aquí se ve, por ejemplo, esto hace menos de 10 años, ¿no? Pepo pam, poperaron, papontaron. Es alucinante porque parece que el tema acaba aquí. Esto es una coletilla que es increíble. Es acojonante. Fumando porros como un loco. Llegar a conclusiones. Y aquí se improvisa de una manera atonal sobre un groove, ¿no? Este tío es Marc Ducret. ¿Hay algún guitarrista aquí? Marc Ducret es un guitarrista que es de París, que ahora vive en Copenhague, que va mucho a Nueva York a tocar, que también tiene un lenguaje muy especial, digamos. Interludio, mira, esto es muy, muy interesante. Improvisación, lo voy a dejar un poco. Esto se hace mucho ahora mismo. Explicaros un poquito también, ahora dentro de unos minutos voy a empezar a hablar un poco de mi faceta como compositor y lo que
y lo importante que es para mí la composición dentro de la improvisación y la improvisación dentro de la composición. Pero mira, ya que estamos en este punto de este tema, pasa mucho que nosotros los jazzistas pues improvisamos sobre la forma, las canciones y tal. Ahora se está, muchas veces se compone con una sección de solos y después hay un interludio, un cue, en el cual se toca una melodía para pasar al siguiente solista, ¿no? Eso se hace mucho. Digo porque eduquéis un poco también vuestro oído y vuestra sensibilidad a escuchar la música de este punto, de esta cosa, estructura que en realidad o sea, se hace desde hace mucho tiempo, pero que es muy típica ahora, ¿no? Que realmente para pasar a secciones, en vez de pasar por una forma, se solea sobre una forma corta o sobre un groove o sobre nada, sobre una nota o sobre una zona, y la gente se da una señal para pasar a lo siguiente, ¿no? Y aquí pasa, por ejemplo. Están aquí el solo, la grabación, se miran. Este es el cue. Y empieza el solo de saxo, ¿no? Sobre el mismo groove. ¿Entendéis un poco? Esto es una manera un poco de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Malavis, impresionante. Bueno, en fin. Voy a poner también un poco. ¿Conocéis a Gerald Cleaver? ¿Alguno? ¿Un batería? Craig Tabon, ¿sabéis quién es? Es un pianista. Bueno, el sello ECM, ¿lo conocéis? Sí. Pues es gente que graba bastante ahora para este sello. Yo tuve el honor de poder tocar en este grupo, sustituyendo al gran Drew Gress, uno de mis sueños, nada más llegar a Nueva York. O sea, fui de esto que ni me imaginaba. De repente pasan cosas, ¿no? En Nueva York pasa que automáticamente llegas a lugares increíbles, ¿no? De decir, coño, o sea, gente que yo estaba transcribiendo en esta época a este bajista, ¿no? Diciendo, está estudiándome lo que hacía, y de repente, por cosas de la vida, pues recibí una llamada de Gerald Cleaver porque este tío no podía, ¿no? Tocar, ¿no? Y es alucinante. Lo que pasa es que lo duro de Nueva York es que luego estas cosas pasan, pero también, digamos que nada es eterno, ¿no? Es una ciudad en la cual, digamos, hay una lucha hermosa, pero bueno, es dura también, ¿no? Bueno, en fin, eso ya con un vino lo cuento otro día, ¿no? Yo sigo, ahora estoy entre Madrid y Nueva York, pero bueno, en este momento de mi vida prefiero otra vez España, ¿no? Digamos, voy a poner un poco de esto. Pasa, esto por ejemplo es muy clásico, ¿no? Se improvisa mucho sobre textura, ¿no? Eso es todo improvisación, parece mentira, ¿verdad? Esto es lo interesante de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Esto podría ser una composición clásica, perfectamente. Lo que pasa es que mi cuestión que os intentaba transmitir antes, ¿no? De qué tocar, o sea, cómo meter lo tonal dentro de lo atonal, esto es el ejemplo. O sea, estos son músicos entrenados, quiero decir, saben tocar estándares de puta madre, tocan clásico de puta madre, o hasta un nivel, y en la improvisación meten todo eso. Y realmente esto puede ser una pieza escrita, ¿no? O sea, y es totalmente improvisación. Tuve la suerte de estar en este grupo. Y lo que es que, bueno, son músicos, sobre todo, que están entrenados en todos estos estilos, pero lo más importante, y es lo que más importante está pasando ahora, que también lo estábamos hablando ayer con Miguel, ¿no? Es que, no sé, que ahora todo el mundo tiene su proyecto. Entonces, esto también, con todo esto de la inmediatez y con la información que tenemos y con lo que se puede sacar de una manera relativamente rápida y tal, pues todo el mundo tiene su proyecto y todo el mundo es compositor. Entonces,
Esto es una manera compositiva de improvisar, en realidad. Ah, bueno, aquí ya estamos en un tema. On cue se ha pasado a un tema que este está escrito, pero hace... O sea, aquí no. Estoy improvisado. Y realmente, pues, como bajista, pues vas haciendo tónicas, vas, o sea, vas pensando en una estructura y la gente escucha los cambios que tú sobre el tiempo, a tiempo real estás proponiendo, ¿no? Entonces, es lo interesante que... O sea, concibes la improvisación como una canción que se va sucediendo a tiempo real, ¿no? Y a la vez, lo contrario, cuando compones, te fijas un poco en improvisaciones libres, cómo meter también ese lenguaje dentro de tu escritura, ¿no? Entonces, bueno, pues están llegando a conclusiones muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo, por ejemplo, me pasa muchas veces para todo esto, o sea, a mí me gusta sentir como libre, ¿no? De realmente, me pongo un dron y me grabo. Intento hacerme yo mis propias líneas y en base a eso luego me... O sea, no me voy a poner aquí a volverme loco porque tenemos poco tiempo, pero esto es una manera que a mí me ayuda mucho a nivel de componer, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo ese? Lo que acabo de poner es Gerald Cleaver Uncle June. Sí, búscalo, luego si quieres te quedas con mi mail y te mando lo que quieras. No sé, es como que... Es un momento interesante para la música en el sentido de que realmente, o sea, es como que lo hablaba el otro día con Jeff Kurzweil, ¿conocéis? Es un batería de Nueva York que ha grabado mi último disco. Bueno, él decía eso, ¿no? Es un tío ya de 65 años que vivió todo el final de los 70, ¿no? De lo que es el, no sé, el post-bop y gente que tocó con Charlie Parker, ¿no? Y toda esta gente, y el tío tiene un swing que te cagas, y luego aparte ha evolucionado su técnica, ha evolucionado su lenguaje, es increíble, pero lo que dice es que ahora mismo el nivel es altísimo, es que es mucho más alto, o sea, realmente a lo que voy de toda la información y todos los estilos, es que realmente, bueno, hay que estar realmente preparado, y dices, bueno, o sea, ¿cuál es el punto, ¿no? ¿Dónde, no sé, dónde me coloco yo como artista y como músico dentro de toda esta escena que hay tanto, ¿no? Y hay que estar preparados, o sea, es importante swingar, por supuesto. Aquí en España es importante, o sea, se toca más straight ahead, se toca bastante tradicional, de hecho, ¿no? Y para trabajar, pues hay que hacer eso y bueno, por suerte yo toco con gente que, o sea, tengo un swing sólido al final de los años que puedo defender eso. Pero hay que estar, es casi igual de importante tener swing y conocer canciones que leer bien y estar cerca de saber cómo interpretar un repertorio de música original así, de que te llamen y que te pasen las partituras leer, muchas veces vas al bolo y con la partitura delante y bueno, igual no las das todas, pero saber cómo se construyen un poco el lenguaje del jazz moderno de ahora. Y para saber todo eso, aparte, una cosa que hay que hacer mucho, de verdad, que no se hace en España, por favor, quedar para tocar sin que haya un bolo. Hay que tocar, es más importante, como jazzistas, tocar, es mucho más importante que estudiar tocar sesiones todos los días, o sea, o tres veces a la semana. Si no sé qué nivel de profesionalidad tenéis, algunos estáis cerca de ser profesionales, a lo mejor no. Aunque seáis amateurs, de verdad, hay que tocar. O sea, lo que se hace en Nueva York es, yo quedo, o sea, una mañana que estoy... dedicado a lo mío, ¿no? Y tal, y no tengo que estudiar, por ejemplo, un repertorio urgente que tengo que tocar, y tengo mi mañana. ¿Qué elijo? ¿Entre tocar con cinco colegas o quedarme yo solo? No, toco con cinco colegas. Y además lo bueno es que te quedas, vas al salón de tu casa, te sacas la batería, tienes tu pianola y no sé qué, y entonces todo el mundo trae un tema, ¿sabes? O dos temas. Y tal,
primero se empieza improvisando de esta manera libre y después la gente lee la música de todo el mundo. Eso es lo que ahora mismo creo que es lo más importante y lo que hay que hacer, y es lo que yo estoy tratando de comunicarle a mis amigos de Madrid, pero claro, o sea, me cuesta, ¿no? Porque todo el mundo, estoy liado, siempre se busca, hay una excusa. Siempre una excusa, no, joder, macho, es que al final, fíjate lo que me ha pasado, es que no sé qué. O sea, va a ser, o sea, es muy importante, o sea, tienes que tener un compromiso con... Y es lo que, o sea, a nivel, bueno, no sé, se hizo toda la vida, o sea, realmente los negros en los años 40 llegaron a conclusiones que llegaron cuando se iban a tocar las canciones de otra manera después de los bolos de música de baile, ¿sabes? Y se iban a no sé qué, se metían cuatro picos de caballo o lo que fuera y empezaban a improvisar, ¿sabes? O sea, eso se ha hecho mucho, o sea, y creo que es... Lo de caballo no, ¿eh? Pero no sé, se ha hecho mucho y creo que es algo que se tiene que hacer y es como se... No sé, como realmente se... Se aprende a tocar esta música y la música moderna del jazz de ahora se aprende de esta manera. Evidentemente, todos sois libres de hacer lo que queráis y tal, pero por favor no busquéis excusas para no dejar de juntaros. O sea, hay que juntarse a tocar siempre. O sea, no sé qué, una mañana, no sé qué, no, porque esta no, pues quedas el sábado, tío. No te tomes las cañas de tal, quédate, tío, después te vas a comer, ¿no? Los argentinos, por ejemplo, lo tienen muy claro. Les gusta la juerga también, pero tú quedan a tocar un montón. Entonces tú vas a una casa de un argentino, o sea, sí, hacemos una juntada, bla, no sé qué. Y después de esa de la juntada siempre hay un asado. Entonces se pone la carne así en la parrilla, metes a tocar ahí en el salón de la casa y después de la sesión se come la carne que se ha ido haciendo por las tardes. Hay un descansito, espérate que le voy a dar la vuelta a la carne, voy a seguir tocando. No sé, ahí se puede hacer, todo se puede hacer, de verdad. No es tan difícil, ¿no? Entonces a lo que, bueno, eso es una charla moral, que sí, pero tal, pero realmente... Y tenéis que tener también, dice, bueno, sí, Nueva York es otra cosa, se respira otro baile, no sé qué. Tenéis que tener el compromiso de realmente buscar lo que está haciendo, por ejemplo, Miguel, buscar, o sea, darle una vuelta, ¿no? O sea, darle realmente tener el compromiso de crear. El compromiso de crear, o sea, es algo importante. Y para crear en esta música hay que hacerlo en conjunto y hay que creer también en el colectivo. Dice, bueno, sí, es que estamos aquí aislados en Canarias. Tenéis que buscar vuestra propia escena y tenéis que ser, o sea, tener un compromiso con lo que está pasando con vuestro grupo, con los grupos. Tenéis que ir a escuchar la música de los compañeros, que eso tampoco, eso es una cosa que no se hace, por ejemplo, aquí. No, toco no sé qué, tal. De repente vas a tocar tu música, bueno, yo no la estoy tocando ahora mismo mucho mi música, ¿no? Aquí en España, pero es como que de repente... Ves ahí que pues viene a verte un montón de gente y tal, y no ves a ningún músico. Y dices, pero tío, ¿cuánta gente de Nueva York está viniendo a tocar, tío, a Madrid en este mes? ¿Tres o cuatro personas? O sea, ¿realmente todos los músicos tenéis bolo? No me lo puedo creer. O sea, ¿estáis tomando cañas o estáis...? O sea, quiero decir, un poco de compromiso, por un lado, porque se va a aprender y porque se va a escuchar cosas que a lo mejor no escucháis en a regular basis, como se dice allí, y por otro lado, porque el compromiso que tenéis de generar vuestra propia escena pasa por apoyar a los compañeros. O sea, son dos vertientes, una por aprender y otra por apoyar. Y sinceramente, ya con esto termino mi charla moral, para transformar las cosas hay que hacer las cosas en grupo y hay que creer en ese colectivo. O sea, la transformación pasa por eso, por apoyarnos todos, ¿no? Entonces, pues nada, hacer sesiones, ir a ver a los bolos de los colegas y sobre todo, o sea, estar cerca de esta asociación que lo están haciendo de puta madre y es lo que hace falta realmente en España y en muchos sitios, ¿no? Bueno, ahora sigo, ¿no? Con el tema de la... Hostia, qué charla he echado, madre mía. Pero con el tema de cómo meter el tema de la composición dentro de la improvisación. O sea, yo, por ejemplo, me gusta... O sea, con el tiempo, yo no... Es alucinante. Lo de la composición es alucinante. Porque, o sea, siguiendo un poco el lema que digo de preguntar a la música lo que necesita y preguntar lo que... O sea,
llegué a conclusiones de decir, bueno, yo me acuerdo cuando terminé Holanda y todo esto, que era como, estaba de cambios y de teorías y de novenas, y era hasta arriba, ¿no? Compone ya, no compongo, yo soy bajista, o sea, yo, ¿para qué, no? Entonces, con el tiempo, o sea, de repente, sobre todo cuando llegué a Nueva, o sea, empecé a componer un poco y a la gente le gustaba en Madrid, en Francia, me acuerdo que, joder, tío, pues deberías de, ¿no? De componer más, porque se te da bien, o sea, se te da bien cantar melodías, se te da bien estructurar cosas y no sé qué. Y digo, ah, pero no sé, tío, yo soy bajista, a mí me gusta que me llamen y no sé qué, bla, bla. Pero el caso es que lo fui haciendo cada vez más y cuando llegué a Nueva York me di cuenta de que todo el mundo lo hacía un montón, ¿no? Entonces, pues digamos que, joder, tal, al principio tenía este rollo de que en realidad yo formalmente no había estudiado composición nunca, ¿no? Y decía, coño, pues ¿cómo empiezo? Y yo, bueno, pues haciendo, ¿no? Y entonces me ponía a escribir y tal, y me di cuenta de que descubrí dentro de lo que es mi lado artístico, o sea, una faceta que ahora mismo es fundamental e imprescindible, que no la conocía, ¿no? O sea, que es la de pensar en estructura y bueno, estar cerca también de la improvisación desde este lado, ¿no? Y me di cuenta de una cosa muy, o sea, ahora mismo sigo estudiando un montón y estoy empezando a leer libros formalmente, sobre todo para ver cómo orquestar, porque me ha pasado, ¿no? Pero es una cosa muy interesante, bueno, siempre hay que tener, o sea, cuando uno estudia, siempre hay que tener un componente intelectual que te lleva a lo que quieres mejorar y un componente emocional que es lo que quieres sentir. Y sobre, normalmente lo que quieres hacer, no sé si os pasa a vosotros, cuando tocáis es olvidaros del mundo y meteros en ese rollo que es tan mágico y tan maravilloso, ¿no? Pues con la composición pasa una cosa alucinante que me he dado cuenta, ¿no? Que, bueno, en Nueva York a mí me pasó que de repente pues empecé a componer también para teatro, para cosas más experimentales, y al cabo, y empecé a grabar discos, ahora os pongo cosas mías y eso, y sobre todo, bueno, hace 5 años de repente pues apliqué a uno de los premios más importantes de España de composición y gané la beca de la Real Academia de España en Roma y me fui a vivir al Trastevere, a un sitio increíble, pagado por el Estado, o sea, acojonante. Es una cosa que suelen ganar compositores clásicos y contemporáneos, y me la dieron a mí, que fue el primer compositor de jazz español que recibe este tipo de ayuda, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de una cosa que es alucinante, ¿no? Porque realmente siempre había estado en mi día a día, siempre había estado preocupado por salvar el culo para poder pagar el alquiler, tocando todo tipo de estilos y llevando el repertorio lo mejor que puedo al bolo, estudiando, pero nunca había tenido otras 4 horas para componer, ¿no? Y me di cuenta de que es alucinante, volviendo otra vez a lo emocional, de cómo mejorar tu playing y cómo, bueno, pues no sé cómo hasta dónde llegar, ¿no? O sea, cuanto más compones, más cerca estás también de lo emocional, y es una cosa que perdura. O sea, cuando realmente creas algo tuyo, que es, o sea, que estás comprometido con ello, y realmente sale y dices, hostia, tío, pero esto es cojonudo, es una cosa que perdura siempre que lo tocas, ¿sabes? Entonces, es alucinante porque ya no puedo dejar de pensar en mí como compositor, o sea, de pensar o de sentir en mí como compositor cuando interpreto, y tampoco puedo dejar de ser intérprete cuando compongo, o sea, me imagino qué haría yo con el bajo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo que sé, voy a poner algo, por ejemplo, voy a poner algún tema de lo que ahora mismo estoy haciendo, que está, por ejemplo, sin estrenar. Mira, esto tiene que ver un poco con el folclore, Miguel, a ver si te gusta. Es un tema en 11. Está sin mezclar ni nada, ¿eh? Estamos del estudio. Tiene un poco que ver con la... El piano va en 6 y nosotros estamos en 11.
Está sin mezclar, ¿eh? Siete. No, aquí solos. Bueno, habría solos aquí, tal, sobre este tema, luego habría interludios, como estaba pensando, tal. De todas maneras, voy a hacer un pequeño inciso, aunque sea un poco desordenado. No sé si ahora mismo... Hay una cosa que también, lo de la composición, lo del free, lo de tocar in and out. Ahora nadie toca, muy poca gente toca en cuatro. Bueno, sí, toca mucha gente que toca en cuatro, pero hay que estar preparados para tocar en cualquier métrica, como sideman o como lo que sea. Y todo esto viene de la mezcla de folclores y viene también de explorar límites, como todo, ¿no? Entonces yo, vamos a ver, sí que conocéis a Brad Mehldau, ¿verdad? Todo el mundo conoce a Brad Mehldau, que es un pianista que ahora mismo, bueno, es un pianista muy conocido, que está, es como que todo el mundo ahora mismo se está... Quiero hacer este inciso solamente para hablar un poco de las métricas irregulares, que es algo muy importante, ¿no?, en el jazz de ahora. Todo el mundo está tocando, intentando tocar como Brad Mehldau y sentir el 7 y todo este tipo de cosas como lo sienten. Voy a poner una cosa de Hermeto Pascual que se grabó en el año 72 para que os deis cuenta de que todo esto ya se estaba experimentando en los años 70, ¿no? Me lo había preparado esto porque tenía ganas de compartirlo, ¿sabes? Porque realmente todo el mundo se cree que el 7x8 se lo inventó Brad Mehldau y no se lo inventó Brad Mehldau. Miren, por favor, este tema, que es acojonante. Espérate, lo he hecho mal. Es que lo importante es escucharlo del segundo uno, porque es acojonante. Una samba. Hablando también de los folclores, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando estos días. Año 72, Hermeto, o sea, en otro planeta, macho. Bueno, es un poco también para mostrar que el tema que os he mostrado antes un poco tiene un poco la intención de lo folclórico y de la herencia de métricas irregulares en otro lado, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, volviendo a este pequeño inciso del ritmo y todo esto, o sea, como ya digo que bueno, que es súper interesante, pues eso, ver cómo, o sea,
No sé si escribís vosotros vuestros propios temas alguno escribe sus propias canciones y todo eso. Creo que es interesantísimo ahora mismo realmente montar, o sea, ver un poco la faceta, o sea, sin prejuicios, porque realmente nunca sabes, o sea, yo qué sé, yo iba para ser un bajista de Big Bang quizás o algo así, al final me acabo siendo un loco que por un lado soy llamado y por otro lado genero un montón de cosas por esta llamada también de la composición y de ver que realmente puedo liderar yo mis propios grupos y que eso también repercute en la manera que tengo yo de acompañar y de buscar mi sitio en la banda. O sea, es muy, muy interesante. O sea, a todo el mundo realmente le animo a que lo haga y a que, no sé, que realmente pues experimente por ahí, porque son cosas que después se solapan. Y dices, bueno, o sea, y pasa, ¿no? Que de repente, o sea, la idea te sorprende mucho porque la idea es siempre ser la misma persona y decir, bueno, sí, claro, evidentemente si eres bajista, pues voy a, o sea, voy a componer para, no sé, con líneas de bajo, ¿no? Como, ah, no sé qué. Y de repente te das cuenta de que eres otro tío, ¿sabes? O no que eres otro tío, que eres el mismo tío, pero que estás yendo por un lado que nunca pensaste como bajista que ibas a hacer, ¿no? Entonces, es guay porque realmente es tan grande el reto que, aparte de estudiar, como me está pasando ahora, que tengo que empezar a estar estudiando orquestación porque estoy recibiendo encargos también como compositor, te das cuenta de que tienes otro compromiso más, aparte de todos los demás. Sabes que, fíjate, soy un tío muy comprometido, ¿eh? Fíjate lo comprometido. Whatever, tu compromiso es volver otra vez a juntar los caminos. Tu camino como bajista y tu camino como compositor. Entonces, pasa, porque si realmente, o sea, abordar la composición o el tema de hacer canciones o la creación vuestra, hay que hacerlo, o sea, de lo que salga. O sea, al igual que muchas veces hay que pillar el instrumento y estudiar lo que salga, porque ese día, o sea, si no tienes que estudiarte repertorios que te van a dar de comer, quiero decir, si tienes unas 3 horas para ti, muchas veces dicen, coño, ¿por qué? No, me voy a estudiar la escala, no sé qué. No, cada día es diferente. O sea, tienes que tener también el compromiso como te sientes tú, ¿no? En ese día y realmente llevar lo que tienes que hacer a una zona en la cual, de manera intelectual, vas a picar piedra para mejorar lo que quieres mejorar, ¿no? Pero a lo que iba de la composición es eso, que de repente, pues, cuando te das cuenta, empiezas a componer y tu mundo se va para un lado que no tenías pensado, tu labor, o sea, evidentemente, coño, ¿no? O sea, no, o sea, dices, bueno, si por esa regla de tres voy a seguir y a lo mejor voy a ser director, o sea, compositor de ópera, no creo que vaya a ser eso, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, hay que dejar ir, pero después, como que es un compromiso volver a juntar caminos, ¿no? Entonces a mí me está pasando eso, bueno, pues que dentro de todo lo que estoy haciendo y lo que soy por las cosas que me he tenido que encontrar en el camino, ¿no? Otra cosa importante, que esto, bueno, es una cosa que dice Javier Colina, que sí, o sea, es importante escuchar música y todo eso, pero lo importante son las vivencias también de cada uno y o sea, también hay que estar expuesto a esta cosa de compartir porque es lo que te va a llevar a seguir, no sé, transformándote, ¿no? Entonces, yo no sé, pues os voy a poner una cosa que no es con instrumentos ahora mismo, pero es un encargo que he recibido de una composición que estoy haciendo para marimba, vibráfono, 2 pianos y contrabajo. Entonces, es lo mismo, o sea, intento meter mi mundo, no sé, con lo que hago, con lo que soy, ¿no? Pero he ido a parar hasta aquí, que bueno, es un poco, el sonido es un poco, es de Sibelius, no es natural, pero. Y de repente me di cuenta que mi música también tenía que ver mucho con el cine, que era cinemático, ¿no?
Tiene que ver con un poco el tema minimalista, Steve Reich también, todo esto. King Crimson un poco también. Va, sale de todo, ¿no? Un poco africano. Pim pam pam con coto que caca con coto caca toco toque caca 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 con can con can toque can 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 coto que caca con coto que caca 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 con can con can caca 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 caca. Bueno, decía ahí. Y pasa, voy a hacer también otro pequeño inciso dentro del desorden. Digo porque también, otra cosa, o sea, todos somos de los momentos que hemos escuchado, la escucha es muy importante, pero quiero poner, por ejemplo, una cosa. A ver. Mira. O sea, todo esto también, o sea, hablando también de, volviendo un poco, o sea, haciendo así como un pequeño saltito otra vez a lo que estaba hablando de la música clásica, momento, o sea, al fin y al cabo, o sea, todos son, el aprendizaje y todo, y la transformación son momentos, y también hay un montón, momentos en, no sé qué, de la música que cuando estás escuchando. No sé si os pasa a vosotros, que de repente estáis escuchando una canción o un tema y realmente hay una parte solamente del tema que te vuela la cabeza, ¿no? A mí es lo que quería, lo que es que no me ha dado tiempo a prepararme esto porque tenía pensado hacer un rollo de... Pues es que igual habría sido un poco locura, creo, ahora que lo estoy pensando, porque encima me enrollo la hostia, si encima os quiero meter lo que tal. Pero quería haber hecho un audio de como de 7 minutos o algo así que resumiera todos los momentos que a mí me han volado la cabeza, ¿no? Y quiero poner este momento en especial de Shostakovich. ¿Conocéis al compositor Shostakovich? Bueno, pues no sé, también haciendo referencia a dónde viene este toque quizás un poco no jazzero, más clásico. Por ejemplo, son cosas que a mí, este tipo de cosas me esto me voló la cabeza en su momento, ¿no? Y me ayuda también mucho a ver mi manera de componer, ¿no? O sea, cómo se va preparando todo esto. Esto es acojonante. O sea, Rusia, este tío estaba presionado con Stalin, muriendo, ¿no? O sea, esta parte. Esto es acojonante, o sea, es como... Esto es supremo, o sea, es acojonante. Cómo vuelve, además, ¿no? Como, pero de repente, este es el sumum y baja. Y este es el tema. Pero es increíble, porque es más increíble la introducción al tema que el tema en sí mismo. Bueno. En fin. Todo, no sé.
porque un poco desordenado, pero que también transmitiros esto, que hay un montón de música. Hay tres soldados, esa. ¿Cómo? Sí, no, es el cuarteto número 8, sí. Sí. Pues eso, o sea, compositores que me han influido mucho. Bueno, ahora mismo estoy muy loco con Olivier Messiaen, por ejemplo, si le conocéis. No, o sea, son, no sé, y Messiaen, pues ver un poco también la influencia que hay, porque no es que, yo qué sé, ¿sabes? Todo el mundo tiene, o sea, Messiaen, igual no tanto, pero Debussy influyó, y Satie influyó un montón en Villebas, digamos, ¿no? No sé, es como que ahora mismo, pues, no sé, ¿tenéis preguntas que hacerme o algo? ¿O queréis, alguien quiere hablar o no sé? Venga, hombre, algo. ¿No queréis preguntar nada de nada? Tendría alguna pregunta, pero más técnica, si Dime, quieres. dime, claro, tío, sí. Si quieres o si te interesa. Por supuesto, dime. Ojalá te pueda ayudar. No, acerca de. ¿Tú usas el arco para improvisar? Sí, no me lo he traído, yo estudié ¿Pero clásico, para tío. improvisar también? Para improvisar libre, más que, o sea, me gusta. ¿O solamente para hacer los cues que tú hablabas así de. No, 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 lo uso. Ah, Todo sí. esto, lo que he puesto antes de Gerald Cleaver, eso es con arco también. Sí, me gusta, o sea, no sé, espérate, te puedo poner. Mira, voy a poner una cosa. Y la pregunta a la que iba, Sí, vale. ¿cómo combinas el arco con el sonido de Ah, con amplificador? el amplificador. Uf, Porque tío, eso tío. es un tema y casi Es una ningún arco, mierda, casi es una ningún mierda. sonidista lo logra. Vamos a ver, yo tengo una pastilla que está guay, tío. La Full Cycle está. Hace muy buena, muy buena. Es muy noble con el arco también, ¿sabes? Pero depende de dónde te encuentres, ¿sabes? De dónde. O sea, en qué situación. Si tú vas a tocar con arco y vas a tocar con dedos y estás en un teatro y los técnicos son majos y tienen buena disposición, pues normalmente lo que yo hago es dos cosas. Tener la línea para mí, para la presencia, y después ponerme un micro que me dé con el monitor delante de mí. Entonces eso con el arco es mucho más fiel, el micro que el ampli. En estudio, olvídate, nunca lo he conseguido. Nunca he conseguido grabar bien un arco con los cascos, nunca. No sé cómo la gente lo hace, tío. O sea, porque es que te vuelves loco, porque, no sé, suena más mal que la hostia, tío. Entonces, no sé, espero que algún día se. Pero no, no es un tema fácil. El arco fuera de todo esto, ¿sabes? No sé, hay un tipo que se llama René García Fons, ¿lo conoces? René García Fons tiene. Bueno, a mí me ha tocado de vez en cuando tocar. Yo tocaba con David Durante, ¿sabéis quién es? Un pianista de flamenco muy conocido, que tocaba con René García Fons, y hablamos de esto. Y por lo visto tiene montado en o sea, en su contrabajo, como él toca la mayor parte de las cosas con el arco, tiene montado un sistema de, digamos, de, no sé, que le funciona más con eso. Pero, no sé, realmente tú tocas más con el arco que con pizzicato. Pero yo uso una combinación de Kaika, la marca, ¿no? No. Que tiene previo, pastilla y micro. Ah. Y tú mismo lo puedes regular. Ah, muy bien. En tu previo. Ah, claro, no, no, Entonces sí. tú directamente le mandas lo que tú quieres y no dejas que la mesa meta. Ah, joder, pues vas a pasar el dato, tío, Y porque. eso me funciona bastante según la situación. Sí. Toco mucho con arco, porque también toco tango y tal, y Ah, qué guay. necesito sonido de tango, perdón, de arco, de real, Sí, claro, de sí. cuerda. Todo esto, todo. ¿Pero eres de Buenos Aires tú? De Montevideo. Ah, de Montevideo. Vale. Sí, claro, te iba a decir que hay. Claro, si fuera de Buenos Aires hay bajistas como Pablo Martín, no el de aquí, sino otro que vive allí, que es un tanguero que toca. Sí, lo Le conoces, ¿no? Y está Pablo Mota también, que es uno que toca genial de Buenos Aires. Y ellos seguro que tienen data sobre esto. O sea, te puedo hacer una presentación igual que ellos te aconsejen, ¿sabes? Yo la verdad es que soy un poco hippie, tío, con todo esto. O sea, en realidad, yo qué sé, me funciona Full Cycle y tal, pero la verdad es que no tengo los bajos a veces medio rotos. Es un poco desastre, me tendría. No soy, ¿sabes? Yo sé que hay gente que está como. O sea, tengo un setting de cuerdas que me funciona desde hace años. ¿Es esta? No, este no, este es mi bajo desmontable.
Bueno, este, es verdad, no me había fijado. Mira, tiene obbligato, evaporazzi, vapirazzi y pilastro, creo que es. Sí, ¿cómo se llama? No, creo que es pilastro también, ¿eh? Ah, Perman. Guay, tío, gracias. Porque no, no sé, o sea, me funciona ese setting. A veces he intentado con tripa, ¿sabes? Pero me dura poco, tío. O sea, de repente, como tenía algún repertorio de decir, coño, tal, voy a tocar straight ahead, tal, o de repente estoy y no sé qué, y toco el bajo de algún colega en alguna jam, y digo, coño, qué bien funciona, tío, la tripa, me voy a cambiar, venga, va. Lo intento y no duró más de una semana. Nunca. No, pero no, es que no me funciona, tío, no sé por qué. O sea, no me. O sea, o sea, como que. Además, me gusta mucho escucharlo de fuera, pero no me gusta cómo se siente el bajo cuando lo estoy tocando, ¿sabes? Y con el arco no sé, tío, no sé cómo se componían estas cosas de Bottesini y la hostia, tío, cuando tocaban estas cosas con la tripa, tío. Yo creo que era todo mentira, yo creo que lo componían todo para el futuro, ¿sabes? Porque es casi imposible tocar ahora, imagínate en el siglo XVI. Sí, claro. Claro, tío, pero ¿tú crees que es posible tocar afinado con esas cuerdas, tío? Es imposible. Vamos, no sé. Yo creo que componían para nosotros, para esta época, ¿sabes? Cuerdas de metal, no sé. Es curioso, ¿sabes? Así que, no sé. ¿Y tenéis alguna pregunta más que hacer? Venga, alguna. No queréis saber nada, nada. No sé si alguna cosa que tengáis ahí dando vueltas o. Nada de nada. Otra cosa que se me ha olvidado, me hubiera gustado, es que estoy con muchísimo lío. O sea, me he preparado un montón de cosas, pero. Quería haberos dado como un listado de toda esta música que he estado poniendo hoy y no me ha dado tiempo hacerlo. Pero si quisierais, o sea, quedaros con mi mail. Eso sí, está interesante. Vale, pues yo, quedaros con mi mail y me preguntáis, o sea, os puedo poner todo, porque lo tengo aquí en un playlist que no he tocado ni una cuarta parte de lo que quería haber hecho. Pero para que escuchéis un poco los discos que estoy seguro que igual no va. No, o sea, no, nadie os habrá hablado, creo, de este tipo de discos. Igual os ayuda, ¿sabes? No sé. Una pregunta, ¿cómo compaginas tu vida profesional Con mi vida personal, con lo que te gusta? tirándome por un puente. Con lo que te Imagínate. gusta tocar. ¿Eh? Con lo que te gusta tocar, o sea, te gusta componer y tal, pero profesionalmente haces vuelo Sí, claro, hago de de todo, tío. clase. No, no doy clases. Tengo un alumno, bueno, dos ahora. No, nunca he dado, sí, me he ganado la vida de tocar, siempre. He tocado, por eso he tocado de todo. Copla, en Nueva York tocaba mucho, o sea, lo que me daba, sí, también he tocado, no reggaetón, no, es claro que he tocado reggaetón. ¿Cómo no voy a haber tocado reggaetón? Sí he tocado reggaetón, seguro. No sé, he tocado de todo. Toqué reggaetón ecuatoriano, tío. Una vez hice un bolo en Queens que me llamaron unos tíos así de. Entonces, sin ensayar, un desastre, tío. De esto que me subí al escenario, tío. Bueno, me habían pasado un poco las canciones, pero creía que iba a ser folclore, pero de repente me encuentro con un escenario de la hostia grande, perdido en Queens, tío, rollo gueto, de la hostia, y unos ecuatorianos muy majísimos, todos, de puta madre, pero de esto que me había estudiado un par de temas y creía que iban a ser con una guitarra y no sé qué, y de repente era todo. Y de repente el cantante aparece, pues, ¿sabes? Con una gafa de sol de esta de espejo, no sé qué tal. Y todo en otro tono, tío, ¿no? De esto. Yo, o sea, una cosa de estas, tío, ¿no? Yo digo, o sea, sí que me ha tocado, sí. Sí que he tocado. Bueno, de anécdotas, tío, para aburrir. Sí. Afroperuano he tocado. Mucho flamenco también he tocado con David Dorantes, con Ricardo Moreno, con Carmen Linares. No sé. He tocado también bastante música árabe. ¿Vosotros conocíais un grupo que se llama Radio Tarifa? Pues tocaba con gente de ese grupo antes de irme a Holanda, hace como. Pillé muchas cosas de ese grupo, tío. ¿A Amir Haddad le conocéis? Es un laudista que tocaba con ellos, guitarrista flamenco también. Y de ahí pillé un montón de cosas que luego me han valido para lo que estoy haciendo ahora. Pero sí, o sea, básicamente tocar. Y luego, pues, en Nueva York, pues giras y bodas y, bueno, restaurantes y todo lo que sea. Ahora, pues, parece que las cosas este año está siendo. Es lo bueno de esta profesión, ¿no? Que cada año cambia un poco, ¿no? En Nueva York cambia cada mes. Es acojonante.
Aquí creo que... ¿Sabéis una cosa que también os quiero comentar? Hay una cosa que hay que huir un poco de no sé, va un poco con la reflexión de la transformación y todo esto. Pasa mucho que se juzga, o sea, creo que en Europa a veces se juzga demasiado, ¿sí? Como que hay que elegir a veces los caminos, ¿no? De que uno es como, yo toco esto y no toco otra cosa, ¿no? O toco esto y no toco otra cosa. O sea, hay como que la gente tiende mucho a meter a ciertos músicos en casillas. A mí me, o sea, soy quien soy porque siempre he oído de las casillas, ¿no? Y por suerte me puedo ganar la vida de esto y llevo ya casi 20 años, ¿no? Pero hay que huir un poco de una cosa que se dice mucho aquí, que es el no me gusta, tío. O sea, realmente la gente mucho dice aquí, esto no me gusta. O escucha, no, esto no me gusta. Y dice, bueno, tío, o sea, a lo mejor no, es que no, a lo mejor no lo conoces. O no me gusta, o sea, no, el no me gusta gratuito, no me gusta, ¿sabes? Creo que hay que abrir un poco la cabeza con esto, ¿sabes? Y bueno, a mí eso me ha valido para esto. O sea, yo qué sé, me encantaría, por ejemplo, tocar más mi música, por ejemplo. Y este año se está dando bien porque he ganado también una... Estoy dentro del catálogo de AECID y voy a empezar a girar por Centroamérica, posiblemente en marzo. Yo qué sé. Y también me gano la vida mucho de compositor. He ganado ahora mismo 3 premios que ya pues estoy empezando a ver pasta de esto, que nunca en mi vida me pensé que iba a ver, ¿no? O sea, he ganado la residencia de la McDowell en Estados Unidos, he ganado también una cosa en Washington, D.C., y una subvención aquí en Madrid, que eso ha sido como un regalo de verdad. He caído del cielo, es decir, no me esperaba que en mi casa, o sea, que de repente nada más llegar, ¿sabes? Es como bienvenido a casa, o sea, que es una bienvenida institucional que me ha valido mucho. Pero es así. También se me da bien pues hacer ruido, generar proyectos y dar un poco la lata. Y soy muy bueno escribiendo proyectos. Entonces, soy muy bueno... Sí, sí. Pero vamos, no me produzco de manera regular, digamos que es, o sea, por ejemplo, yo qué sé, ahora no necesito, o sea, quiero decir, ahora tengo, o sea, ahora me voy al hotel y estoy 5 horas arreglando una partitura y estoy en eso. Entonces, cambian mis prioridades dependiendo de la época, cambian, ¿sabes? O sea, ahora tengo que escribir un montón de música hasta febrero. O sea, no me puedo dedicar a buscar ningún bolo. Por suerte, tengo la suerte de que soy llamado por gente que quiere tocar, ¿sabes? Entonces, pues hago bolos y gano dinero también por ahí, ¿sabes? De Simon. Pero sí que en realidad me gustaría tocar más mi música. Lo que pasa es que no es fácil encontrar los canales de hacerlo. Y hay que, otra vez... O sea, por favor, apoyar a esta asociación, porque lo que hay que hacer es, lo que funciona realmente es buscar sinergias. O sea, realmente uno, o sea, las respuestas a veces están en lo colectivo, ¿no? Realmente hacer peña. Eso, por ejemplo, los argentos lo tienen muy claro, tío. Y los uruguayos, bueno, no sé. Como que se hace peña, o sea, realmente es como que vamos a bancarnos la movida, tío, y para adelante y en grupo tirar, ¿no? Entonces creo que a lo que me decías tú de buscar un poco salidas a producirse uno mismo, a todo esto, o sea, es importante, pues eso, compartir, tío. De repente, pues eso, si no hay presupuesto para tener un grupo, pues hacerlo con músicos locales, que también lo que vamos a tocar mañana, por favor, venir al concierto, que seguramente que vamos a aprender todos un montón de todos. Y va de eso, va un poco de eso. Porque ahora mismo, lo que hablaba también con Miguel, el nivel es súper alto en todos lados. Entonces, yo qué sé, pues igual mañana conozco a unos músicos de puta madre que igual también pueden venir a tocar conmigo a la península, no lo sé, ¿sabes? Es como, va un poco de eso también, de intentar generar cosas colaborativas, que algunas veces funciona y a veces no, pero hay que arriesgarse, tío. O sea, no es como, joder, ya no me ha funcionado esta movida colaborativa. Es como... No sé, ¿sabes? Es como volver un poco, dices, joder, claro, como cuando tenía 16 años que nos peleamos todos en el grupo ese y al final fue toda la mierda. Bueno, tío, pues, ¿por qué hay que vivir así el fracaso? Los gringos lo viven, los gringos nunca viven un fracaso de una manera súper amplificada, ¿sabes? Es como que, no sé, que tiran para adelante, tío. Y creo que ahora mismo es lo que hay que hacer, ¿sabes?
O sea, por supuesto, tener tu movida, intentar hacerlo con los músicos que tú quieres tocar y todo eso y buscar. Pero no hay una. A lo que voy es que ahora mismo estamos en un momento que no hay una sola manera de hacer las cosas. Hay que buscarse la vida y es muy personal. ¿Sabes? Cada uno se tiene que buscar la vida como buenamente pueda y intentar buscar tal. O sea, a mí ahora, por ejemplo, este año, por suerte, pues lo de la composición me ha dado una buena base y con eso voy a generar una serie de cosas que a nivel económico me dejan tranquilo y espero cumplir una serie de objetivos a nivel creativo que me hagan crecer y tal, ¿sabes? Una pregunta, ya que tienes un dito, a mí. Sí, pero me lo han dejado, ¿eh? Sí. 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 Te iba a preguntar si generalmente en bolos tuyos, en tus proyectos, de tus cosas, sueles Sí. usar. A mí algo que me atrae bastante es eso, el Ahora, leitmotiv. sí, si quieres, ahora lo toco un temita corto. Sí, o sea, es algo que estoy empezando ahora, pero porque me ha tocado hacerlo, ¿sabes? La semana que viene tengo un bolo con un actor poeta en un teatro sobre. También he estado haciendo estos años cosas multidisciplinares con gente que, pues, ahora, lo mismo. Muchas no me han funcionado y otras sí. Y esta creo que me ha funcionado porque además es mi tío el actor. Pero es sobre poetisas suicidas. Entonces me tengo que montar un chiringuito de contrabajo solo para acompañar como 10 poemas de poetisas suicidas. Y creo que voy a usar el loop. Pero no sé, tío. Esto. A ver, no sé, si quieres puedo tocar. No sé, a ver, llevo poco con esto, pero me encanta, ¿eh? Es un flipe. Sobre todo porque puedes estudiar un montón de locuras. A ver si me sale una cosa. Pequeño experimento, todavía no lo tengo muy controlado, pero sí me gusta hacer todo esto. Una de las cosas así, a nivel de a lo mejor eso, cuando me planteo la composición, ¿verdad? Me No, gusta mucho basarlo en esas cosas. pues está de puta madre, tío. Uno de los elementos que me gustó mucho. O sea, esto mola con el arco también. Tenía una pieza preparada, pero no tengo aquí el arco. Pero yo qué sé, mola grabarse drones como con una sola y improvisar ahí, ¿sabes? Eso, solo con el groove, ¿sabes? Y realmente busca, es una manera también de, si quieres trabajar una tonalidad, puedes hacer diferentes modos. Yo estoy empezando. De hecho, para la semana que viene tengo que prepararme varias piezas porque no puedo llegar sabiendo así, tengo que currármelo. Pero sí, no sé, son cosas nuevas que para mí es algo nuevo, ¿sabes? O sea, tengo un repertorio de solo bajo que me funciona, pero. Con esto es guay porque se pueden también crear ambientes y para el recitado y todo esto también queda guay, ¿sabes? Así que bueno, pues nada más. Ah, sí, perdón, que me lío, tío. Bueno, si queréis, lo que queráis preguntarme por mail o lo que queráis, me quedaros con mi contacto y os mando discos, links y lo que queráis, ¿ok? Y por favor, un aplauso para Musiqué y apoyar, de verdad. Tenéis que apoyar realmente este tipo de asociaciones. Gracias. Gracias.